Hola Honduras. Hoy, como liberales, nos sentimos muy tristes por la muerte de grandes líderes de nuestro partido. Ayer, Rudy Vanegas, exalcalde de Talanga, gran amigo, regidor actual, nos dejó, producto de la pandemia. Hoy, el alcalde Julio Berríos, de San José del Potrero, en Comayagua, también nos ha dejado, producto de esta pandemia. Regidores, Aquiles en Nacaome, muchos, muchos han muerto. Otros alcaldes, gracias a Dios, se han recuperado. El caso de Luis Guerra en Langue, Armando Raudales en Guaymaca, Elina Cuña en Sabá, Lectonio en Taulabé está luchando. Un saludo a su familia, siempre encomendándolos, teniéndolo en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Muy, muy consternados de lo que está pasando en nuestro país. Pero la pregunta obligada es, ¿por qué? ¿Por qué Julio Berríos tuvo que morir en un hospital público en Comayagua y a otro, el gobernante o estos nacionalistas están en hospitales privados con doctores 100% a su disposición, con el oxígeno que desean? Ayer estuvimos luchando por conseguirle oxígeno a Julio Berríos. No se vale, de verdad que no se vale. ¿Por qué los liberales? Porque son los que están cerca de la gente. Porque en el ADN del liberal está eso. Y arriesgan su vida. Y están ahí. Oro, oro porque todos los alcaldes liberales y de todos los partidos, de la oposición principalmente, que se están viendo con las uñas en esta pandemia, se curan con el Espíritu Santo, los protejan, ojalá ya no haya más muertes en nuestro país y la situación que se está dando ciertamente nos tiene muy, muy preocupados. Mientras estos cachurecos se roban el país, nuestros alcaldes, nuestros líderes están dando la vida por su gente. Un abrazo enorme a sus familias, un abrazo enorme a los seres queridos que han perdido la batalla con el COVID, muy tristes, pero decirles que vamos a luchar con todo, por honrar su memoria, por sacar a estos cachurecos del poder, porque sus muertes no van a quedar en vano. Vamos a luchar con todo es con todo, para que estos delincuentes salgan del poder, para que entiendan, que tienen que pagar por lo que han hecho, que entiendan que los liberales no nos vamos a quedar de brazos cruzados y que vamos a hacer todo, absolutamente todo, por recuperar el poder de la nación en beneficio de las grandes mayorías. Esa es nuestra lucha, ese es nuestro compromiso.